habla el teclado. Señores, acaba de llegar el equipo de la Marea Roja. ¿Qué tal, Víctor? Acá. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va ahí? Concentrado, pues, para concentrado, ganar. Concentrado. Sí, ganamos 2-0 y no bajamos. Bien. Siguen llegando jugadores. Gracias. Llegaron 3 jugadores juntos, pero... Es uno más. Hoy día vamos a romperla, vamos a ganar, porque somos la Marea Roja. Los amo. Y sigue llegando. Ahí está el arma secreta. ¡Chachi! ¿Cómo están, muchachos? Vamos para ganar, ¿ah? La bebita de rostro, la morena. Sigue pasando. Siempre, ahí está. Llegó Dieguito. Payá es. La semana pasada a este jugador le patearon la cara, pero está llegando con fe. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente, oye? Uy, ya voy a ganar, amigo. El arma secreta del equipo, Margi. ¡Eso! Hoy ganamos, ¿ah? Hoy nos somos campeones. Ahora tenemos al equipo de las bebitas. Acá está el primer jugador. Ay, qué hombre. Bebé, por eso te dicen bebita. ¿Por qué? Qué brazo, porque el cuerpo te lo dice todo. Un besito. Acá tenemos directamente representando a Huancavelica también. Acá tenemos a otro jugador de las bebitas. Oh, está haciendo frío, ¿dónde venden raspadillas, causa? al fondo, amigo. El siguiente. Ah, no, esta sí es beba. Ahí está. Ahí tenemos a otra bebita. Ahí está, mira, ve. Es la hija de las bebas. Llegó el arma secreta. Llegó la reina del panal. La que va a meter todos los goles. Y al final también quiero que me meta un gol así, tío. Ya, no hay nadie ya. Sí, somos todos. Un ratito, creo que no somos ilusionados de alguien. A ver. ¡Ah! ¡Pasa! Él es nuestra verdadera arma secreta. Ya ¿qué está. Es eso? Dime, ¿qué es eso? Hola, ¿cómo están? Yo soy de las bebitas y vengo dispuesta a tomarme uno a los rojos. Exclusivo lo va a marcar a Mostrito, ¿sí o no? Claro, uy. No sabe lo que se le viene. Si muera, se va a ir. Uy, hoy día lo dejo todo en la cancha. Perdón, pero tú no juegas. Disculpa, muchas gracias. Va a jugar Ya, hermano, ¿qué importa? Vamos, muchachos. Somos todos. Amigo, hoy estamos acá en los vestuarios del equipo La Marea Roja. ¿Por qué dice La Marea Roja, amigo? O nosotros somos bravos. O porque el mar te arrastró para afuera. Oye, tú no sabes que cuando yo me meto al mar y me quiero tirar, el mar retrocede. ¿De qué va a jugar usted hoy día? Delantero. ¿Delantero? Uy. ¿Cuántos goles promete usted a toda la hinchada que está mirando? Dos nomás. ¿Vos? Así, nada más. ¿Pero gol de qué? ¿Pie derecho, pie izquierdo o con los dientes? Con la lengua. Con la lengua, ¿eh? Porque yo soy sopero. Muy bien. Estamos acá con el arquero, este arquero que... Esto es un arquerazo, ¿ah? ¿Eh? Es un arquerazo de la Marea Roja. Usted es el capitán del equipo, ¿no? El capitán. El bravo, lo máximo. El bravo. Sí es. ¿Por qué dice que cuando usted toma un par de 6 cervezas, se le chorrea el helado? Porque o la gente habla porque por hablar. No, la gente habla porque tiene boca, ¿no? Acá sabe que uno es bien macho, bien varón. Claro. Un ratito voy a buscar. Acá está. ¿Qué pasa? Bueno, cámbiese porque se está excitando este jugador. Por acá, por favor, sigue la cámara. Y este jugador lo hemos traído desde lo más alto de los Andes, Huancavelica. ¿Sí? Este es el mejor jugador de Huancavelica. ¿Cómo está, amigo? Sí, papá, mira, yo quiero demostrar habilidad futbolística ya con la pelota.
Entonces vamos a ver cuántas guachitas, tú sabes esa, no mangas. Claro, sí, sí, claro. Cuéntenos, ¿por qué usted se ha tragado la pelota y con qué vamos a jugar? No me he tragado la pelota, hermano. Soy gordito. Papa, boca, macho, a todo eso. Ah, ya, usted está alimentado bien. Bien fuerte. Eso. Yo voy a parar en la defensa. ¿Defensa? Usted va a estar en defensa. O sea, no va a pasar ni un jugador. Una defensa de peso. Pues tenemos al otro equipo, Marcianito, que es centro delantero, lo máximo. Tú sabes la ley del defensa. O pasa la pelota y no el jugador. Ah, o pasa ya. El jugador y no la pelota. Bueno, entonces que se cuide ese jugador. Claro, de no, lo desaparezco ya. Siga, caballero. Gracias. Estamos acá con su mejor jugador, la mejor contratación que han hecho. Han pagado para su carta pase. Él jugaba en el equipo de Algodón Manzana y ahora está jugando para la Marea Roja. Y dígame, Dieguito, ¿cuántos goles usted promete hoy? Yo digo que voy a meter 2-1. ¿2-1? ¿Dos goles vas a meter? Sí. ¿Y a quién le va dedicado esos goles? ¿A Sirenito? A mi amiga, a todas las chicas hermosas del Perú. ¡Ah! Aparte, Galán es un gran jugador. ¿De qué vas a jugar hoy? ¿Arquero, delantero, árbitro, dirigente, volante? Yo soy de arquero. ¿De arquero? ¿Y por qué sirve de arquero? Porque el otro se ha puesto de arquero y tú te has puesto de jugador. Yes, no, yo soy de jugador, me lajeado. Ya. Se lajeó el señor, se lajeó. Y acá tenemos otro jugador. Este jugador lo han contratado porque toda la Marea Roja no juega, pero ni carnavales. Y han traído un jugador para que ordene el equipo. ¿Todo bien? Sí, me han comentado con un jugador bravo del otro equipo. Ya. Que dice Marciano, ya que lo mete más patas. Se prepara ese muchacho, ¿no? Che, batería. ¿Cómo va? ¿Todo bien, no? Todo bien, que se prepare, que se ponga tres canilleras. ¿Cómo va este? Soy ido al parque de la familia. Gracias, ahí nomás hablamos por Facebook. Ya lo está rompiendo. Ya lo está rompiendo cosas, ¿no? No, ya no, gracias. Ahí ya. Ahí no. Acá estamos con la otra bebita de rostro. Pero... No me da el polo y la media también no sube. Amigo, ¿por qué en este equipo hay así medio... Me da bebita, ¿por qué? ¿Por qué se tapa el aire? ¿Qué bebita? ¡Ponme el guante! ¡No me entra! ¡Ya! Espera, falta un dedo. ¿Tú lo dices? ¿Entró? ¿De qué mejor usted, amigo? Entró. Defensa, usted es grande. Está pobre Marciano. Él va a cuidar atrás. Atrás cuida siempre. Sí. Yo en la defensa soy una muralla. O sea, no pasa ni Marciano ni Monstruo. No, soy una muralla. Cuando me voy adelante soy una Mireia. No puede ser. Señoras y señores, son las 1:05 de la tarde y vamos a entrevistar al segundo equipo, al rival de los rojos, ya sabe. María, vamos. Señoras, buenas tardes. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Vamos a presentar al primer equipo, al rival. Amigo, me están diciendo que por ahí dice que nos van a ganar. Oh, tú vas a ser tu brazo, tú con superpal, estás más grande del mundo. Si te fue falso, yo digo gol, ya pasó. No entiendo, háblame en portugués. Más o menos, ¿cuántos goles piensas? No, en portugués, yo hablo portugués. Yo soy peruano. Pues no entender, si vas a hacer gol. Gol, ya te hiciste 5 goles. Amigo, un saludo para tu vieja. Gracias. Señores, vamos a presentar al segundo jugador de acá. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto, amigo? Por favor, mantenga su distancia, por favor. Su mascarilla. Por favor. Amigo, dice que usted es el arquero. Sí, ¿no me habías informado? Y si los guantes, la mascarilla, ¿dónde está? Lo tiene tu vieja. Lo tiene Rosa Febre. Ya. Señores, vamos a presentar al que se cree español y es de huancavelicano. Un momentinho, garoto. Você é sou do Brasil. Isso. Un momento, siento que me ha besado Satanás. ¿Cuántos goles piensan meter? ¿Cuántos goles? Hoy día vosotros vais a meter 5 golinhos. Ah. Você no fracaria. Eu conozco a ela. É você, la conozco. ¿Usted? Você também é jogador do Brasil. ¿Cuál? Cacá.
Bueno, bueno, señores, señores, vamos a presentar al siguiente jugador. Vamos a ver. Él es el que. Digo, un ratito, Pede. Estamos cambiando, por favor. Estamos entrevistando, Pede. Entreviste rápido. Ya, Pede, repito, Pede. Entreviste rápido. Dice que estamos un poquito apurados, loco. Este dice que pide más la reina porque es grande. Mira la media, ¿hasta dónde le queda? ¿Hasta dónde te queda? Creo que su media va a quedar hasta acá. Ya, ¿usted qué opina? ¿Cuántos goles va a meter, amigo? Uy, cortito nomás, 2-0. Sí, sí, yo sé que usted es cortito nomás, nada más. Ya, pero por acá va las medias, por acá. Ya. Bueno, bueno, vamos a Huancavelica a presentar a este jugador internacionalmente. Eustaquio, ¿cuántos goles va a meter? Bueno, acá preparándonos para jugar con tu familia, los Diablos Rojos, para meterle una santa goleada. Perdón, disculpe que interrumpa. El señor, llegaron sus chipunes de Nike, gracias. Sus chipunes de Nike, estos son para usted, ¿ya? Esto queda. Bueno, bueno, ahora dice que este es el último jugador que dice que le va a ganar, Monstruito la Risa. Vamos a entrevistarlo un ratito. Bueno, 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 buenas tardes, ¿con quién te da el gusto? Yo hablo con humanos, no con perros. Ay, 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 amiguito, ¿cuánto usted dice que lo va a destruir al Monstruito de la Risa? Sí, sí, sí. ¿Cuántos goles piensa meter? Bueno, a su arquero 5, pero al Monstruito 3 puñetes. Ya, ya. Y vamos a entrevistar y vamos a ver también la llegada del entrenador. El entrenador de estos dos equipos profesionales. ¿Cómo está este? Adelante, eres el tío zurdo desde Caraballo City. ¿Cómo está? Además, entrenador es mi padre. Mi viejito venía a apoyarme. ¿Cómo está, viejito? ¿Todo bien? Acá un poco cansado, hermano, del viaje desde Caraballo City, ya. De la prueba del kilómetro 18. Ya, pues ya están todos los jugadores en la cancha para que usted entre con fuerza para que los haga sudar un rato. Ya, 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 el idioma es igual, ¿no? El idioma es... Todos hablan castellano. Todos hablan castellano. Hay unos monstruos nomás que no hablan bien, pero ya hay un ya, de repente traductor no, allá. No, mi problema va a ser que no me van a entender, porque yo tengo mi silbato. Allá, allá. Puro silbato, ¿no? Usted. ¿Dónde están los muchachos? Allá está, ahí. Déjamelo a mí. Listo, listo, listo. Bueno, hoy es un partido sensacional, extraordinario. El equipo de la Marea Roja con las Bebitas. Ya. Yeah. Otro rato, pero pete, vamos. Pero celebra, Pe, celebra. Celebra, sí, causa, no seas algo chistoso. Y celebra. ¿Ya? Salta tu papi. ¿Ah? No, escúchame. ¿Ah? Claro, ya, muchachos, vamos a comenzar a prepararnos. Se supone que nos hemos preparado ya 3 meses. Preparándonos. Claro. Es suficiente como para poder lograr un triunfo. Lo que voy a hacer ahora solamente es corregir, porque ya ustedes lo tienen acá ya. Claro, al menos ustedes, al menos tú. Tú eres el más rápido, el más hábil de todo. ¿Cómo estamos esperando en ti? Trata tú de hacer la cosa bien. Acá la experiencia, el rudo, el señor, también igualito. Tranquilos, no te saquen mucho. Vamos a calentar despacio, luego, luego, poco a poco va a venir el triunfo. Y tenemos. Listo, vamos a tratar para acá conmigo, juntos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Voy a agarrar todas las bolas. Ahí cuenta que viene el trompo atrás. Ay, me da ganas de sentarme. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Halo por la sirenita! ¡Eso! ¡Halo por la sirenita! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Corre, Diego, ya! ¡Corre, Diego! ¡Viva los dos! ¡Corre, Diego, viva la manzana! ¡A ver! ¡Par, par! Ah!
¿Por dónde es? Me confundo, boludo. ¿Dónde está esta? Bueno, voy a cortar camino, ¿viste? Sí, con tu fuerza, vamos, boludo. Tú puedes. Pues tú puedes, vamos. No te me lajé, no te me lajé. Está botando todos los conos este imbécil. Ya sabíamos que eras así, ya sabíamos que eras así. Sí, me encanta, lo gozo, lo siento. Un, dos, tres. ¡Ay, Dios, qué placer! Corre, pongo. Vamos, papalendo, vamos, papalendo. Vamos, Carita. Vamos, Juan Cabelita, carajo, se hace presente, Juan Cabelita. Me da ganas de comer, de verdad. Al final del partido me llaman. Me dejaste WhatsApp, ¿ya? Ya, bebé. Dios, qué placer, mi candy de chocolate. Quiero devorarte, bebé. Mi morenaje, color del aguaje. Así que quiero romperme la pierna, ¿no? ¿Y ahí? Vas a romperme. Pensando. A tu vieja lo voy a romper. Hoy ya te voy a levantar. Ay, qué rico. ¡Ah! Che, ¿querías decirme algo? Sí, ¿tú piensas que me vas a ganar? Sí, bueno, si no te gano, nos vamos a la Sirenita, ¿qué dices, boludo? Ya, pero vamos a la Sirenita. Chócala, ¿viste? Nos vemos más tarde, después del partido, Sirenita. Ya. Oh, Evo Morales, sabes que a la izquierda te va a levantar, ¿no? Evo Morales, ¿qué te crees, Valderrama? ¡Levanta, soy! Ahora que gano yo. Chicos, tenemos que sacarnos el ancho, ¿ya? Yo como soy arquero, voy a agarrar todas las bolas que me vengan, ¿ok? ¿Ya? Así que ya saben. Margi, tú adelante, en los centros, ganas en la cabeza, por favor. Ya tenemos que ganar ese equipo, por ya. Favor. Vamos, sí, concentrados, ¿ya, muchachos? Vamos a ganar ese partido. Vamos, Mostrito, Mostrito, dime, tú que vas a dar adelante. Ya, rematas al arco. ¿A cuánto lo vendo? Sí, yo te voy. Remata, patea la pelota al arco. Tú que tienes físico, tú que eres perro, corre toda la cancha, ¿ya? Tú que eres perro. Vamos. Vamos, muchachos, vamos. ¡Tres una buena manera, Roba ahí! Listo, muchachos, mira. Escuchame una cosa, ¿viste? Tú te encargas del monstruo. Del monstruo, no pase el monstruo contigo, ¿viste? Como somos dos monstruos de fútbol, ahí se van a destruir. Ya sabes, que no pase ni una pelota. No sé, te veo y me derrito con. ¡Ay, qué ricas piernas que tienes! Y mejor habla tú, yo me retiro. Habla tú. Miguelito, tú a Margie, como es de tu tamaño, vamos a marcarlo. Tú, papá, lo marcas al negro. Vamos. Ya somos positivo, hoy le rompo la pata. Solo Víctor. Estoy emocionado. Yo soy una perfecta con la bola. Bola que venga, me la devoro. No, perdón. La tiro al arco. A ver, señores, con la mano. Ya conocen el reglamento, ¿no? Falta, primera sanción, la segunda amarilla. De repente la sanción es la tarjeta roja. Sí, señores. Ya. Les deseo lo mejor. Vamos a ir por la moneda. Cara, sello. Cara. Luz. Bueno, señores. Sello. Ya se la mano. Suerte. La foto. Claro. La foto, por favor. La foto. Listo, vamos, chao. ¡Ganamos! ¡Vamos, Vigan! ¡Vamos, Lita! ¡Llenos! ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Corre, la baja! ¡Vamos, Marita! ¡Sosimo! ¡Sosimo! ¡Acá! ¡Sosimo! ¡Sosimo!
penal. Penal, penal, mano, mano. Penal, penal, penal. Opa, dos, están robando la pelota. ¡Garaca! 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 ¡Deje de estar metiendo los goles, ¿sabes? Bueno, son cosas fortuitas de fútbol, ¿viste? Así. No pensaba que lo iba a agarrar la mano. Es medio cojudo. Pero, ¿viste? La verdad de las cosas... Tenés mucha suerte. Yo le digo, dame, dame, pero jugando. Es de provincia, eso no... Me da la mano. Es de provincia, bueno. ¿No sabes? Abramos la cancha que vamos a enseñarle cómo que se patea un penal con la calidad de siempre. Gracias, ¿viste? Tú metes más y ya sabes, yo a tu señora le meto dos. Muchas gracias, ¿viste? Ahorita voy a decir el verdadero nombre de tu germa, ¿viste? Para que todas las redes se entere y vengan y te saquen la pila. Tenés que patear en otro fe, en otro especial. Decime, ¿tu equipo es de Brasil? Sí. ¿Y cómo hablas tú como argentino? Mire, la verdad es cosa que yo me crié de mi niño en Brasil. Ya. Y ya mi adolescencia lo hice en Argentina, ¿viste? Este es igualito. ¿Sí? Su papá de allá de Inglaterra, su mamá peruana y el huancavelicano. Sí, huancavelicano. Ahora estoy yo como... Vive. Valderrama. Valderrama, ¿viste? Pero yo vivo ahí en Huancavelica. Es muy bien, ¿viste? Me están tratando de desconcentrar, déjame hacer lo que tengo que hacer. ¿Viste? ¿Dónde está el referee que una vez toque la pelota? Árbitro, mira que es, profe. Ponte el rostro, te llamo, ya está. ¿Estás concentrando? Ni fregando me hace gola. Yo vuelo hasta el ángulo. ¿Estás listo? Estamos listos. Listo. Entonces, no hay más que decir. Bueno, la verdad que yo solamente estaba haciendo la finta y lo va a patear el mejor de la cancha. Ven por acá, joven. Te dejo toda la responsabilidad, ¿viste? Si no la metes, te cae tu apanado. Ya sabes, ¿quiénes son los mercaditos? Malo, bebé, desafiado. Malo. Vamos, maestro. Vamos, maestro. Ahí sí le hace gol. ¡No! 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 ¡Ya! 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 ¡Márcalo, Diego! ¡Tira! ¡Salimos! ¡Monstruo, basura!
parió. ¡Dale! ¡Ya, Miguelito! ¿Qué ha hecho, árbitro? ¡Juanito, ve! ¡Centra! ¡Centra! ¡Centra, babosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Juega, estúpida! ¡Ah! ¡Y hace rato estaba esperando, babosa! ¡Oh, no, babosa! ¡Pégale su muerco! Ya se golpearon, ya se... ¡Corre! ¡Ahí! Mira. ¡Chúpale, chupón! ¡Oye, si van a jugar, invítenme a mí también! ¡Ay, qué pasa, va! ¡Mate de bebida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, se fue de monstruo ahí! ¡Mano negra! ¡Ya! 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 ¡Tiro! ¡Bajo otro, bajo! ¡Muérdelo, muérdelo, muérdelo! ¡Guapita, guapita! ¡Chino, atrás! ¡Oh, yeah! ¡Uy! ¡Me la hizo! ¡Vamos! ¡Tení! ¡Vamos! ¡Tení! ¡Toma, Dieguito! Amigo, amigo, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Diego, Diego! ¡Diego, tira! ¡Tira la pelota, Diego! ¡Diego, pásame a mí! ¡Diego, Dieguito! ¿A quién le voy a dar? ¿A quién le voy a dar? ¡Ah, se me la quiere a mí! ¡Diego! ¡Diego! ¡Gareca fracasado! ¡Vamos, caballeros! La bebita de Chu tiene el balón en la portería. Se la pasa a la Dion Mortal. La Dion Mortal se para. Se acomoda la hernia. Ahora sí. Se acomodó la hernia. Se la pasa al Chino. El Chino toca la bola. Hace su jugada espectacular. ¡Qué maravilla! Se la pasa al alcalde de Champochucro. El alcalde de Champochucro toca la bola. Se la devuelve el Chino. El Chino otra vez con su jugada maravillosa. Se la pasa al Chiquito. El Chiquito corre con el balón. Se la devuelve el Chino. El Chino se le mete su cachetapía a Satanás. Y se la lleva una. Se la lleva dos, se la lleva tres. ¿Qué tal jugada? Llega a la portería. Oiga, se la lleva el arquero. Va a meter gol. Va, que, oye, oye, sigue con el balón. ¿A dónde vas? Oye, sigue con el balón. Sigue con el balón. Se lleva el balón. Sale de la cancha. Chópelo, se va. Chópelo, chópelo. Sale todos los jugadores de la cancha. Sale el árbitro, sale los arqueros. Chópalo, chópalo. Muchacho, espere, espere. ¿Qué pasó? El balón está aquí. Acá está el balón. Agárralo, agárralo. En mi barriga, me voy. Uy, chápalo, chápalo. Salió con la pelota, salió del estadio. Se va a la pista. Uy, está parando su mototaxi. Sube, tomó su mototaxi. Se va con el balón. Se fue, se fue, se fue con el balón. Los jugadores desconcertados también salen del estadio y ven que se fue con el balón. Oye, se fue, ¿eh? Se fue. Caballero nomás, caballero nomás. Pagarás pato, pe. Oh. Claro. Oye, ven. Lo haces y te quito el mueble. ¿Dónde vas a dormir? ¿Sabes, no? Ya. Bien, bien, la raya. Mátalo, mátalo. Ya. Bien, la raya, peso. ¡Muchas! No, celebra la cámara, pues hijo. ¿Qué ahora? No. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Gol! ¡Gol! Por ti, mi amor, Rosa Freire, te amo. Amigo, prepárate. Te lo voy a empujar todo el balón. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Corre, chiquito!
su madre. ¡No! Señoras y señores, es el último penal. Vamos, si se puede, vamos. Si mete el equipo de las bebitas, campeona y vamos, el equipo. Ricardo, te puedes tocártelo. El vamos, equipo. Vamos a ganar, vamos a ganar. El equipo vamos, está vamos, prometido, vamos, vamos a ganar. Voy a hablar con el arquero. Mirá, arquero, tú sabes que tú trabajas conmigo hace muchos años, ¿viste? Si no te deja meter el gol, boludo, olvídate de los circos, ¿viste? Olvídate de los circos, olvídate de las giras, que nos vamos para el norte, olvídate todo, ya sabes, gordo. Así que me lo metas para la derecha y tú te pintas para la izquierda. Si no, olvídate de Europa, ya sabes, ¿viste? ¡No te dejas! ¿Ya lo besó el diablo? ¡Ya lo besó el diablo! Claro.